cuando paso por el fuego abres camino donde no lo hay al recordar lo que has hecho en mí lo que un día fui lo que recorrí sé que a mi lado siempre estás hubo no más entre las llamas Estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas. Y como libre fui, hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. ste mi pasado ahora sé que un esclavo al pecado no soy al tropezar en mi caminar me levantaré yo persistiré miro al frente y no No quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba. Bienvenidos, bienvenidos a una reunión más de miércoles. Estamos casi finalizando febrero y queremos finalizar hablando de convicciones. Y cuando pensamos en convicciones, una de las convicciones trascendentales en la vida de una persona es la familia. La familia, realmente para nosotros como movimiento, Gran Comisión, como iglesias, como discípulos, pues la familia es una convicción. La familia es un valor. Y cuando tú escuchas la palabra familia, ¿qué se te viene a la mente? Si eres un soltero hoy, ¿qué aspiras? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres tener una familia? La definición y la respuesta que tú tengas juega un papel súper importante en el futuro. Si tienes una familia hoy, pues ¿cuál es tu grado de satisfacción hoy a nivel de familia? Si pudieras eh, profundizar un poco acerca de tu familia, qué tan satisfecho te sientes hoy uh, en la escala de valores que tienes cuando piensas en familia, cuando piensas en tu familia y cuando te desempeñas alrededor de la vida familiar. Quiero decirte, la familia por ser un valor tan importante, por ser una institución dada por Dios, pues tiene que estar en guerra y es una de las más atacadas, la familia, como la iglesia, pero la familia, la familia en sí. Estará siendo atacada, ha sido atacada y será atacada. ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a vivir respecto a la vida familiar? Pues la familia se protege, la familia se alimenta, la familia se estimula, la familia se honra. Pero quizás muchas personas hoy... No, no tiene mucho grado de importancia para ellos la vida familiar. Cuando pensamos en la vida familiar, tiene que ver con hijos, tiene que ver con crianza, tiene que ver con modelos a seguir, con conductas, con hábitos, con convicciones. Todo eso encierra convicciones. ¿Qué tan enraizados, qué tan cimentados está nuestra familia en los principios de Dios? Jesús comienza hablando acerca de la familia y dice que, que un hombre sabio, que escucha sus palabras lo comparará a esa persona que puso su casa sobre la roca. Y que la persona necia lo compara a una persona que no lo escucha y pone su casa sobre la arena. Realmente, cuando comparas arena y roca, perforar la arena es mucho más fácil que perforar una roca. Pero perforar la roca para estar cimentados en él lleva un poco más de trabajo. Pero el efecto, el efecto hacia el futuro es maravilloso. Cuando pensamos en familia, entonces pensamos cómo está en guerra, por qué está en guerra la familia, por qué está siendo atacada la familia, y nos preguntaríamos cómo está siendo atacada tu familia hoy. Puede estar siendo atacada de diferentes maneras. De los problemas más usuales en la vida familiar, las discusiones. Quizás la discusión sea parte de tu vida familiar de lunes a domingo o puede ser que uno de los días realmente hay una intensidad donde tú sientes... Que tu familia está en discusión, frecuentes discusiones, o quizás eh, te encuentras en una etapa de una adolescencia perturbadora, quizás estás pasando por una etapa de hijos y has lidiado con una adolescencia o estás lidiando con una adolescencia bastante turbulenta, bastante difícil, o quizás ya saliste de esa etapa y estás del otro lado, pero quizás eso te haya dejado secuelas. La, la adolescencia, el no saber qué hacer en esa etapa. O de repente niños en desobediencia, o quizás adultos en desobediencia. Pero el no saber cómo maniobrar eso trae grandes conflictos en la vida matrimonial. También grietas, grietas matrimoniales. Si hoy pudieras pensar en tu matrimonio acerca de cómo se está agrietando o qué grietas tendrá mi vida matrimonial. Y hay grietas porque usualmente genera conflictos a nivel de matrimonio. Pasan las semanas, pasan los meses, van y vienen los conflictos y el problema no es que no hayan conflictos, sino que el resolver los conflictos trae otro conflicto más, trae desilusión, desencanto, enojo, tristeza eh, y el matrimonio como que se está derrumbando y en muchos casos los hijos saben, los hijos están viendo eso y estamos reproduciendo lo que nosotros estamos lidiando. Estorbos emocionales. El rey Saúl tenía un estorbo emocional y dice que había un hombre que se llamaba David, tocaba el arpa y cuando él tocaba el arpa su espíritu se tranquilizaba. Puede ser que ese estorbo sea un pecado, sea un pecado en tu vida familiar, sea un pecado a nivel personal que eso está llevando, que tu familia esté siendo afectada y de repente no le estás poniendo atención a eso. Y por no ponerle atención a eso, eh, te das cuenta que realmente entonces la, la convicción familiar no es tan fuerte, no es tan intensa hoy en día. Una ruptura financiera. Tantos problemas que se generan a la luz del desorden financiero, del problema financiero, de una ruptura financiera, pues si la familia es una convicción te moverás rápido a tratar de resolver criterios y roles. Es otra de las áreas. Los criterios. ¿Cómo pensamos respecto a asuntos, diferentes asuntos de la vida familiar? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esas definiciones? ¿Cuáles son las decisiones que nosotros tomamos bíblicamente basadas en esto? Los roles, tanto de la esposa, tanto del esposo se mueven alrededor de la Biblia, los roles de los hijos alrededor de la Biblia, disciplinamos alrededor de la Biblia, pues trazamos nuestro futuro familiar basado en la Biblia, pues disipulamos en nuestra familia basado en la Biblia, nos movemos alrededor de Dios basados en la Biblia. Y no digamos las expresiones de la carne. Cuando pensamos en expresiones de la carne estamos pensando en enojo, quizás ya se hizo parte de la vida familiar, tristeza, amargura. Y quizás esa tristeza, producto de un problema familiar que no se ha resuelto y no se ha resuelto precisamente por eso. Porque la familia está dejando de ser una convicción. Y si está dejando de ser una convicción, está recibiendo un ataque, un ataque de los más fuertes, violentos. Qué tan amargado estás, qué tan enojado o qué tan enojada te mueves semana a semana, qué tantas palabras de maledicencia hay alrededor de tu vida familiar. Y cuando pensamos también en esas áreas, en esas áreas difíciles, en esos asuntos que traen conflicto a nuestra vida familiar, fíjate que hay un animal, aquí va a aparecer en pantalla, este animal se llama el koala. Y este koala básicamente nos sirve para ilustrar esas áreas koalas en nuestra vida familiar. Y esas áreas koalas, ¿qué significa? Koala un área koala en mi vida familiar. Pues básicamente, una de las características de este animal es que puede dormir hasta 22 horas. Es un animal bastante pasivo y es pasivo porque las cantidades de comida que consume, la comida que consume, genera poca energía. Entonces, ¿Cuáles son esas áreas koala en nuestra vida? Si yo te preguntara, ¿cuál es esa área koala? Son áreas usualmente que no progresan, son áreas que usualmente están estáticas, son esas áreas que tú dices, pero realmente estamos, estamos buscando consejería desde hace 5 años, desde hace 10 años, desde hace 20 años, y son las mismas áreas, es la misma área, hemos estado estáticos allí, hemos estado estáticos. Y puede ser que ese sea tu caso. Cuando, cuando realmente la familia es una convicción, pues harás cosas bastante fuertes, intensas, por proteger la vida familiar. ¿Cómo hacer para que tu familia tenga progreso, para que tu familia pueda avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel en lo que tiene que ver con convicción, con familia? Entonces, vayamos avanzando un poquito en esto de la convicción familiar. ¿Qué? qué podríamos decir acerca de la familia? porque la familia debe de ser una convicción familiar y cómo lo podemos hacer? en primer lugar, convicción familiar es igual a espíritu de lucha. que tú digas, yo tengo la convicción de la familia. la familia es una convicción en mí. la defiendo. es más, soy, soy intenso, soy profundo en mi vida familiar y estoy dispuesto a luchar. un buen ejemplo, un buen argumento bíblico está en el libro de Nehemías. Hemos hablado en otras ocasiones de Nehemías. Nehemías está tratando de llevar ilusión de nuevo, está tratando de llevar visión al pueblo y está tratando de reconstruir los muros. Entonces, hay un proverbio que dice, el que no controla su carácter es como una ciudad sin protección y las murallas básicamente es lo que protege una ciudad. El carácter protege la vida familiar. Entonces, convicción es igual a carácter y se lucha, tienes espíritu de lucha cuando hay carácter. Y Nemías va a inculcar, va a inspirar carácter a este pueblo, un pueblo desanimado, un pueblo sin visión, un pueblo que necesita volver a la lucha. Y quiero compartir contigo entonces Nehemías capítulo 4, versículo 14. Luego de examinar la situación, Fíjate, tenemos subrayado esto porque es importante. Luego de examinar la situación, me levanté y dije, hay un par de acciones, hay un par de acciones. Y la acción comienza con una decisión y la decisión fue de examinar. Si la familia es una convicción, vamos a examinar nuestra familia hoy. Si pudiéramos hacer un examen profundo, pusiéramos hacer una reflexión profunda de nuestra familia, eh, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese examen en nuestra vida familiar? Y después de ese diagnóstico, dice Nehemías, él se levantó. El hacer un examen, el pensar en cómo está tu familia, el ponerle atención y decir, yo necesito reparar porque mi familia es importante, te provoca movimiento. Dice Nehemías, me levanté y dije, hubo un manifiesto. Hubo un manifiesto. Se para frente a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, y lo que les dijo es: No les tengan miedo. ¿A quién? Hablando de los enemigos. Tu familia tiene muchos enemigos. Tu familia tendrá muchos enemigos. Pero Nemías en les dice: No le tengan miedo. Y básicamente, la solución que está dando enemías es una solución bastante práctica. Pero necesita mucha lucha, necesita carácter, necesita intensidad. Y lo que les dice es, acuérdense del Señor. Eso es lo que les dice. Quieren quitar el miedo, quieren luchar, acuérdense del Señor. Imagínate tú dialogando con tu familia todos los días, inspirando a tu familia de que se acuerden del Señor. Y una de las cosas de cuál de mías quiere que se acuerden es, les dice que Dios es grande. Acuérdense que Dios es grande. Hay una historia muy famosa de uno de los himnos que, que lleva por nombre Cuán grande es Él. Surge en una lluvia, en un bosque, en un momento de, de, de mucho desafío. Este hombre está debajo, el que escribe este himno, está debajo de un árbol. Y está reflexionando mientras pasa la tormenta y siente que la tormenta está devorando todo lo que encuentra por su paso. Y él empieza a reflexionar. Empieza a reflexionar en el entorno. Y es un momento preciso para decir cuán grande es Dios. Y hoy, esto es uno de los himnos que se ha traducido en más idiomas, es un himno que le ha dado la vuelta al mundo. ¿Cuán grande es Dios? La familia necesita saber y estar siendo recordada cuán grande es Dios. Y le dice enemías cuán grande y cuán temible es Dios. Y después viene el desafío, les dice, peleen, peleen por sus hermanos. Peleen por sus hijos, peleen por sus hijas. Y mira qué interesante. Tus hijos tendrán unas batallas. Tus hijas mujeres tendrán otro tipo de batalla. Tu familia extendida tendrá otro tipo de batalla. Peleen por el cónyuge. Neemías les dice, peleen por el cónyuge. En otras palabras, termina el verso diciendo, peleen por sus hogares. Peleen, peleen por sus hogares. Entonces, ¿qué sucede cuando no estamos peleando? Es porque estamos en paz, porque todas las cosas están bien, pero no significa que no, no vendrán guerras, no vendrán combates, no vendrán batallas. Pero si no es temporada de paz y no estamos peleando, de las cosas que estamos haciendo es escondidos, escondidos del enemigo. Nuestros estamos huyendo llenos de miedo o adaptados. Estamos adaptados, diluidos por lo que están haciendo los demás, y entonces lo que hacen los demás están absorbiendo nuestro corazón, nuestra mente, y nosotros estamos reproduciendo eso. Y la pregunta es, ¿de dónde aprendió mi familia esto? ¿Por qué nos diluimos? ¿Por qué perdimos convicciones? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Porque dejamos de pelear. Porque convicciones es ese espíritu de lucha. Y Neemías les dice, luchen. Al punto que a medida avanza el libro de Nehemías el muro se construye con cada segmento y cada familia tenía que construir el muro, construir su muralla, aprender a defenderse, pero también aprender de defenderse, a pelear. Con una mano construían y con otra mano luchaban. La familia estará siendo atacada. Construye, pero lucha. Lucha, pero construye. La familia va a ser atacada, pero convicción es espíritu de lucha. Pero no solo eso. Cuando pensamos en convicción familiar, Convicción familiar tiene que ver con nuestra posición en Cristo. La posición en Cristo genera convicciones y esa posición en Cristo nos da ubicación, permite desarrollar ese criterio para saber cómo movernos, qué tan ubicados estamos en la tierra, qué tan ubicados estamos en la tierra en las cosas eternas, en la tierra pero enfocado en las cosas del cielo, en la tierra, pero viviendo para el cielo, en la tierra, viendo lo eterno, en la tierra, viendo y viviendo para lo eterno. El apóstol Pablo exhorta a los colosenses y les dice, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Tú crees que tu familia fue creada por él? El Salmo 110, 139 dice que fuimos creados por él. Isaías dice que fuimos creados para su gloria. Entonces no puedes olvidar que si tu familia es una convicción, pues la convicción te dice que fuiste creado, tu familia es un regalo de Dios y fue creado para honrarlo a Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira cómo continúa el verso. Y por Él se mantiene todo en orden. Y por Él se mantiene todo en orden. Quiere decir entonces que cuando giramos alrededor de Dios, cuando giramos alrededor de Jesús, de sus palabras, de sus mandamientos, toda nuestra vida tiene un orden. Quiero compartir contigo algunas gráficas que nos ayudan a entender este verso. El verso dice, y por él se mantiene todo en orden. Quiere decir entonces que cuando la familia no está bien, hay algo que no está en orden. Hay algo que no está en orden y debemos de descubrir ese algo. Voy a usar un ejemplo bastante simple y práctico. Voy a usar cuatro círculos, cuatro gráficas que de una manera sencilla puede ser más amplio esto, tú puedes pensar en otros elementos más, pero trataremos de hacerlo lo más práctico posible. Nuestro primer círculo, imagínate que el centro, el lugar que le corresponde a Dios, todos giramos alrededor de Dios, pero en ese centro hemos puesto a la familia en primer lugar. Hemos quitado a Dios del centro y hemos puesto a la familia. Estamos afanados y no buscamos primeramente el reino de Dios, sino que nuestra familia posiblemente es lo más importante en nuestra vida. Y posteriormente en el siguiente círculo tenemos nuestro trabajo. Y decimos, trabajamos intensamente porque el trabajo es importante para la familia. Y posteriormente en el siguiente círculo tenemos un ídolo. Piensa en algún tipo de ídolo. Este ídolo afecta a lo que yo tengo en el centro o este ídolo afecta a dónde está Dios en mi vida, en mi posición en él. Y por último, en el último círculo tenemos a Dios. En otras palabras... Tu familia es afectada, tus convicciones son afectadas, tu ritmo, tus decisiones. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está Dios en la gráfica de vida familiar? Vamos a la siguiente gráfica. En otra gráfica puede ser que en el centro, en el lugar de Dios, tengamos nuestro trabajo y estamos lidiando. Estamos haciendo terapia incluso con el trabajo, hay una obsesión con la vida laboral, incluso puede haber hasta enfermedad producto del mundo laboral y nos estamos refugiando en la vida laboral y decimos, porque el trabajo es lo más importante y hemos desplazado a Dios. Dios, no nos giramos alrededor de Dios, sino nuestra vida gira alrededor del trabajo. Entonces, tu familia es sacrificada porque tienes en el lugar de Dios al trabajo. Las cosas de Dios son sacrificadas porque tienes en el lugar de Dios al trabajo. No sé si ese será tu caso hoy. Y entonces, después de eso, en el círculo después tenemos a Dios. Decimos, bueno, soy una persona que brilla en el trabajo, soy una persona muy diligente, soy una persona que la promueve en el trabajo, soy el último que se va. Es más, me dicen cosas en el trabajo, me dan halagos, pero las cosas de Dios están siendo afectadas. Y no solo las cosas de Dios, la familia. Puede ser que en el tercer círculo, más allá, tú tienes la familia. La familia tiene que lidiar con que tú llegues tarde, la familia tiene que llegar con que tú lleves trabajo a la casa, las cosas de Dios no son relevantes en casa porque el mundo gira al, alrededor del trabajo. Pero puede ser que en el último círculo, más allá todavía, Tengamos nosotros un ídolo. Piensa, ¿cuál es ese ídolo? Es una cosa, ese ídolo es alguien que roba mi afecto y mi cariño. Ese es un ídolo. Por eso el apóstol Juan dice, cuídense, cuídense de los ídolos. Otro de los apóstoles de Jesús, Judas, dice, cuídense de los ídolos. Los profetas dijeron, no tendrás dioses ajenos delante de mí, los ídolos. Ahora, hay algo más. Puede ser el siguiente gráfico es... En el lugar de Dios tenemos un ídolo. En el lugar de Dios tenemos un ídolo. Y después de tener un ídolo tenemos a nuestra familia. Y decimos, somos personas de familia. Somos personas de familia. Pero este pasaje. Y por él se mantiene todo en orden. Este pasaje de Colosenses. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él trae orden. No es real. Porque el ídolo está en el lugar de Dios. Después tenemos a nuestra familia. Y puede ser que más allá tengamos a Dios. De vez en cuando hacemos algunas consideraciones. Nos acordamos que hay que honrar a Dios. Y por último, el trabajo. Quizás está pasando la factura. Te está yendo muy mal en tu trabajo, no estás rindiendo en tu trabajo. El desorden de todo está provocando que tu vida laboral sea un caos. Ahora, vamos a lo que dice el verso. Y por él se mantienen todas las cosas en orden. Ponemos a Dios en el centro. Nuestra vida gira alrededor de Dios. Dios en el centro girando alrededor del eje divino, Dios, nuestros valores. Y posteriormente, como Dios es tan importante y tú consideras a Dios, sabes que de los proyectos más importantes en tu vida es la familia. Si fracasas en tu vida familiar, cualquier otro éxito, cualquier otro éxito se vuelve fracaso. Porque para Dios... La familia es importante, por eso necesitamos luchar, luchar por nuestra familia, estar posicionados en Cristo. Nuestra posición en Cristo le da estructura, le da un orden a nuestra familia. Está Dios, está la familia, posteriormente es el trabajo. Qué bonito es que en tu trabajo puedan ver que tienes criterio, que tus decisiones, si va a afectar tu vida familiar, pues tomas decisiones agudas, intensas. Pues que en tu trabajo sepan que cualquier propuesta indecente o cualquier decisión que vaya a afectar algún principio o un valor divino de Dios, pues tú respetas mucho a Dios. Un buen ejemplo es José. José era un hombre que giraba alrededor de Dios, laboralmente era brillante, pero la historia de José está conectada a su mundo familiar. Mira la familia de José, cómo afectó José su vida familiar. Y también está el trabajo. Este el trabajo, se considera el trabajo, pero se considera algo más. Aquí en vez de ídolo hemos puesto propósito. Que en el orden que Dios te da, por tener a Dios en el lugar correcto, esto trae propósito a tus días, trae propósito a tus horas, a tus minutos, a tu tiempo. Entonces, convicción, espíritu de lucha. Convicción familiar, posición en Cristo. Convicción familiar es madurez. Y madurez es crecimiento, madurez es dolor, madurez es transformación. Y yo quisiera darte algunos principios que pueden ayudarte a traer esa madurez, que tú tengas conciencia. Mi familia todos los días necesita esto. Pueden haber muchas cosas más, pero que tú digas, voy a transformarme, no me voy a conformar, voy a transformarme. Mi familia necesita principios mi familia necesita que yo luche mi familia necesita que yo esté posicionado en cristo y por lo tanto entonces voy a cuidar voy a estimular voy a honrar voy a proteger a mi familia lo primero hay algo importante cuando dios está en el centro y tu familia es importante no puedes olvidarte del amor el amor el amor es la revelación diaria de dios el amor es tan alto tan profundo, tan ancho, tan grande es el amor de Dios. Entonces, el amor es esa conciencia de revelación divina todos los días. Y el amor entonces es una revelación progresiva. Es esa revelación progresiva. Que de la forma que lo conociste ayer, Dios quiere que lo conozcas aún más hoy. Y quiere que lo conozcas mucho mejor mañana. Y que pasado mañana estés muy emocionado. Esa revelación progresiva. Y cuando decimos revelación progresiva y que el amor es tan amplio, pues imagínate, hay tantas definiciones del amor en la Biblia, pero si tan solo una semana te concentraras en uno, si por ejemplo dijeras, esta próxima semana voy a trabajar en que el amor es paciente, y voy a ser tan paciente con mi familia, voy a ser tan paciente, no voy a exigir que vayan a mi ritmo, yo voy a tener esa capacidad de poder conectarme con el ritmo de cada uno de los, de mi familia, y poder traerlos e inspirarlos. El amor es paciente. ¿Hay algo más? Amor. Gracia. Amor es madurez, gracia es madurez. Esa gracia traerá convicciones. Y gracia básicamente es ese favor, ese favor de Dios, que todos los días de tu vida tú digas, ¿cómo puedo transmitir esa gracia de Dios? a mi vida familiar, a cada uno de las personas que están conmigo, esa gracia, ese trato amable. Esa gracia es importante, eso es madurez, eso fortalece el clima familiar. Eso va a llevar a tu familia a ser una familia sólida, fuerte. Le enseñas a tu familia a pelear por medio de la gracia, ese trato considerado. En el diccionario, en un diccionario bíblico, pues esa palabra también significa una influencia divina sobre el corazón. Que tú digas, Dios, quiero esa influencia divina sobre mi corazón. Y esa influencia divina, poder transmitirla, inspirarla, aún con los actos, a cada uno de mi familia. Entonces, convicción es madurez, es dolor, es transformación, es crecimiento, amor, gracia, poder. Poder. Necesitamos que nuestra familia experimente el poder de Dios todos los días. Y una de las maneras... Quizás gráficas y prácticas de experimentar el poder en nuestras vidas es usando una figura y la figura es fuego. Poder es fuego, poder es arder. Cuando vengan los ataques, cuando vengan diferentes situaciones de influencia negativa a tu vida familiar, ardes en principios, en intensidad, Andes, ardes en fervor a Dios y la mejor manera es a través del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo se aparece y una de las manifestaciones que hubo fue fuego, intensidad, poder. Ser llenos todos los días del Espíritu Santo. No ignores el Espíritu Santo, no apagues el Espíritu Santo cuando hablamos de vida familiar. Cuando pensamos en convicciones de familia, la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, te dará poder. Poder en el camino todos los días, para que tu familia vaya a otro nivel. Poder. Pero también está algo más. Pensamos en amor, gracia, poder. Oración. Oración. Una familia fuerte, una familia de convicciones. Es la familia que ora. La familia que ora. Pero hay algo bien interesante en el libro de Pedro. Fíjate que en el libro de Pedro... Pedro está exhortando a los esposos en cómo tratar a las esposas y Pedro está resolviendo un asunto de familia y está diciendo lo siguiente, número uno, que vivamos sabiamente, número dos, que demos honor, vivir sabiamente. Escucha, ¿qué tan sabiamente estoy viviendo con mi cónyuge y con el resto de mi familia? Vivir sabiamente, eso es orden, ¿recuerdas? Porque de Él y para Él es todo y Él trae orden a nosotros. Entonces, vivir sabiamente. Número dos, honrar. El apóstol Pedro dice, honren, honren. El trato debe de ser honrar. Cuando estamos en la mesa comiendo, orden, respeto, honra. Cuando nos llamamos por teléfono, honra. Cuando nos servimos unos a otros, honra. Cuando nos exhortamos, cuando nos animamos, de manera que se sientan honrados. Enseñar a honrar. La vez pasada una persona estaba comentando de cómo, de cómo sus hijos habían lastimado a una persona que les daba tutorías. ¿Cómo los había lastimado? los la, la habían lastimado a ella, la habían irrespetado. Esta persona muy maduramente les comentó, fíjense que sus hijos, sus reacciones no fueron las mejores y hicieron esto y esto y esto. Y ellos, una de las maneras de decir, la familia es una convicción, lo que hicieron fue no honramos a esta persona. Así que del dinero de ustedes, de los ahorros de ustedes, vamos a ir a comprar flores y vamos a llevarle flores a estas personas, a esta persona, y ustedes la van a honrar. Ustedes le van a pedir perdón y le van a decir que están arrepentidos en lo que han hecho y que traen con mucho cariño estas flores para ella. Esta acción quebró el corazón de esta mujer. Esta mujer no, no olvidará tan fácilmente esa cultura de honra. Fíjate que ellos no se enfocaron tanto en algo negativo y, y lo negativo absorbió las energías. Se concentraron en la honra y el apóstol Pedro dice honrense y habla de la coherencia. Dice todos somos coherederos, las mujeres son coherederas, las esposas son coherederas. En otras palabras, trátense también como hermanos en Cristo. No se olviden que son hermanos en Cristo, que somos hijos de Dios, que hay esa hermandad. Y después él dice, ¿saben para qué? para que sus oraciones no tengan estorbos. Entonces tú podrías decir, sí, la oración es importante. Algo importante es, ¿qué tan estorbadas están siendo mis oraciones? Pregúntate, ¿qué tan estorbadas están siendo mis oraciones? Y una, una definición o una descripción de oraciones estorbadas básicamente es poner un obstáculo limitar el progreso y el curso de algo. Entonces, quizás nuestra familia está estancada, no tiene el progreso o el curso que quisiéramos, porque las oraciones están siendo estorbadas. Entonces, convicción es madurez, amor, gracia, poder, oración, hay algo más, unidad, unidad. Y cuando pensamos en unidad, fíjate, lo que quisiéramos básicamente recordarte es, qué bueno es que cada miembro de la familia posicionados en Cristo recuerden el rol y a través de ese rol a través de ese rol den lo mejor den el máximo hagan las cosas como para Dios entonces Dios en la Biblia le dice a un esposo esposos sean bondadosos seamos bondadosos el Salmo 128 te puede ayudar el Salmo 112 hay muchos proverbios que habla acerca de la conducta del hombre Seamos bondadosos todos los días. ¿Quieres regar ese jardín llamado familia? Seamos bondadosos, esposas. La Biblia dice, sean prudentes, sean prudentes, que sus labios y su boca sea como un pozo de sabiduría. El lenguaje, el lenguaje que se usa, el buen entendimiento. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre llamado Naval, su nombre decía necio, terco. Y su esposa se llamaba Abigail. Y esta mujer, llena de sabiduría y de entendimiento, habló el lenguaje de David y en una acción permitió y evitó que David cometiera una catástrofe. El buen entendimiento, el buen entendimiento de una mujer, la prudencia de una mujer. Y cuando pensamos en roles, pensamos en hijos, hijos. ¿Qué espera Dios? Dios espera que los hijos sean obedientes. Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obediencia tiene que ver con oído dócil, con un corazón dócil. También tiene que ver con una buena actitud. Obediencia es una buena actitud. Y obediencia tiene que ver también con una reacción rápida. Hermanos, luchemos por nuestras familias. Que cada vez la familia sea una convicción más fuerte en nuestras vidas. Convicción familiar, lucha de espíritu, convicción familiar, posición en Cristo y convicción familiar, madurez. ¿Qué te parece si oramos por nuestras familias y le pedimos a Dios, Dios, danos ese poder, Dios, danos esa gracia, Dios, danos ese amor, danos eh, esa decisión de que nosotros no tengamos nuestras oraciones estorbadas, danos esa unidad, danos esa llenura del Espíritu Santo para avanzar? en construir esa familia que tú quieres. Acompáñame a orar. Señor, te queremos pedir en este momento que todo Señor a través de este tiempo podamos ser desafiados por tu Espíritu Santo a pelear como nunca en nuestra vida familiar, a levantar nuestras murallas, nuestros estándares, nuestros valores cuando pensamos en familia. Danos ese control, ese poder que viene de tu Espíritu Santo. Ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio. Señor, permite que la oración sea un gran recurso en nuestras vidas. Permite que tengamos esa conciencia de acordarnos que tú eres un Dios grande y luchar por nuestra familia. Tú eres un Dios temible. Tú eres un Dios que pelea por nosotros. Y sobre todo, Señor, que podamos recordar que nuestra familia te honra y te glorifica. Y que nuestra familia toma orden cuando estamos posicionados. Y nos recordamos quiénes somos en Cristo. Ayúdanos a que nuestras familias puedan llevar mucho fruto y sean de gran impacto en esta sociedad. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y luchemos por nuestras familias. Que Dios les bendiga.